Vale, creo que ya no podemos interactuar con eso, así que vamos. Pobre Fabni. Hay una línea muy delgada. Ya habíamos estado aquí. Pero ¿por dónde regresamos? Vamos. Vale. Tiene que estar los sellos por aquí. Sí o sí tienen que estar los sellos aquí. Vamos a verificar si por aquí no se nos olvida algo. Y pues bueno, es que la verdad se pueden encontrar bastantes escondidos estos sellos. Así que tenemos que buscarlos sí o sí. Estén atentos. A ver, vamos. Es que no se ve ninguno. ¿Dónde se encontrará ese sello? ¡Roma! Parece que el muchacho no está muy bien. Estoy bien. Nada de qué preocuparse. Entonces no te quedes atrás. Como no sabemos dónde están los sellos, vamos a aprovechar el momento y vamos con Sindri para mejorar el hacha de Leviatán. Después vendremos aquí con Sindri y pues ya está. Ya después lo conseguiremos. Hacha de Leviatán, mejorar. Y bueno, más 15 de daño. Mejora de hacha de Leviatán completada. Ahora tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña habilidades. Perfecto. Y tenemos 10.762. ¿Había algo más? Déjenme. Vale. Ahora podemos desbloquear esto. Vamos a ver qué cosas nuevas tenemos. No me gusta. Sin armas, apunta y oprime RT para llamar al instante el hacha de Leviatán. Y esa nos puede venir bastante bien. A ver, ¿esto qué es? ¿3000 y es que esto no dice cuánto? Esta me gusta. Cuesta 1000 y esta 1500. A ver, vamos. Desbloqueé un segundo ataque después del combo de RB mientras estás en la postura cambiada. No, esta no me gusta. A ver. No me gusta esta. Esa está buena. Me gusta. Sí. Vamos a ver si tenemos una mejora para el arco de Ateus. Aumenta notablemente la cadencia de arco de garra. Vale, mejoramos esta de 1500 y ya está. A ver. Y esta te la tenemos disponible. ¿Vale? Y se supone que cuando cambiamos de postura, que obviamente sería así. Y la otra sería que es esto. Apuntamos. Y llamamos la espada. Hay una línea muy delgada entre ambición y codicia. O sea, tenemos dos combos. Si apretamos RB primero, lo que hace es esto, apuntamos RT y hacemos un ataque directo.
Pero si apretamos LT y RT, lo que hace es esto. Increíble. ¿A poco no es increíble, chat? Y aparte hacemos esto. A ver. Tenemos este ataque, pero pues obviamente casi no lo suelo utilizar. Vamos. Ah, no, me acabo de salir. Malísimo. No es ahí. Vamos, perfecto. Lo conseguimos. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla, sin escolta Valkyria, sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. Vale, ahí necesitamos un cristal. Y ahora, ¿cómo podemos? Vale. Ah, vale, aquí está. No, malísimo. ¡Qué puntería, madre mía! ¡Vamos! ¿Y este cristal para qué nos servirá? Vale, este es aquí. ¿Esto qué es? Polvo de los reinos legendario. Sustancia encontrada en las grietas del reino permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes. ¿Vale? Cierra grietas del reino. Un gran desafío, espera. Y ahorita, ¿cuántos llamamos? Grietas del reino cerradas, 3 de 5. ¿Vale? Nos faltarían dos más y lo completaríamos. Vale, acero de Svaldheim, símbolo de valentía. Vale, al parecer creo que aquí ya no hay nada. Y bueno, es que tenemos que encontrar esos sellos, chat. No es posible que se encuentren ocultos. Y es que ya nos estamos alejando bastante. Otra vez estamos cerca de la mano del gigante. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se ordenaba y se vendía. Debajo del pulgar hay una salida. Encuentra cómo pasar. Vamos a ver. Por aquí no tenemos nada. Tenemos una subida ahí. Pero no está la cadena posicionada, así que no podemos entrar. Por aquí no puedo subir. A ver. Tiene que haber una salida por aquí. A ver. Vamos, posiciónala, vamos, tú puedes y... Pero, ¿por qué no me deja? Perfecto. Vamos, Atheus, lánzame la cadena. Vale. No acaba de dar comenzón. Increíble.
Y bueno, si es la primera vez que ves uno de mis directos y si te gusta mi contenido, la verdad, te invito a que veas este tipo de contenido. Y si te gusta, la verdad, se te agradecería bastante. Yo sé que te gustará este. La verdad, jugamos bastante juegos entretenidos y yo sé que te encantará esta parte de los directos. Vale, ahí hay algo. Hay un cofre, vamos a regresarnos porque obviamente no quiero dejar nada. Madre mía, vamos. Debajo de la mano. Ya casi llegamos. Vale, y creo que aquí ya no hay nada. Creo que no. Es todo lo que hay. A ver. Acá ya hay un camino, así que vamos a ver si por aquí hay algo. Lo que acabamos de hacer, escalar por un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante en caída, pelear contra dioses malvados. ¿Qué crees que diría madre? Deja, veo, verifico si aquí hay algo. Gracias. Vale, no. Aquí está totalmente despejado. ¿Y aquí porque ya no puedo subir? Ah, vale. Vale, al final de cuentas no está nada. Lo que me sigue quedando pendiente es sobre dónde están los sellos. No los encontré por ningún lado. Recuerde que para llegar aquí es esta zona. Vale, a ver si puedo. No, es que no dice. Ir al diario. Detrás del seguro. Solo un cincel especial puede grabar una runa de viaje de Jotel Frank. Y bueno, vámonos al mapa. Y recuerden la ubicación exacta para. Vale, es donde está este gigante. Es donde tenemos pendiente el cofre. Ya después estaría viendo más a detalle cómo descifrar los sellos y ver en qué punto están. Padre, por allá. Vamos. Vale. Tiene que estar aquí. Perfecto. Lo tenemos. Vuelva al lago de los 9. Aquí, niño. Otro más. Pues básicamente nos hemos regresado a este punto. Ya que obviamente, vale, voy a bajar un poco el volumen. Perfecto. Y bueno, chat, nos hemos regresado a esta parte. A lo mejor las personas que vieron el directo anterior se darán cuenta que hemos pasado por alto esta parte de aquí, ya que no hemos encontrado los sellos. Obviamente no le puse bastante atención, entonces hemos
perdido esos dos sellos que se encuentran aquí adelante en este momento, que se, en pocas palabras, ¿vale? Voy a bajar un momento hacia abajo para que ustedes se puedan dar una idea de lo que me refiero, ¿vale? Y bueno, chat, pues básicamente nos pide que encontremos los tres sellos y los rompamos para que esta parte de aquí se nos abra, ¿vale? Entonces, el primer sello lo hemos encontrado más o menos como por esta zona, ahí donde estaría apuntando, obviamente, ahí se encontraría el primer sello. Y pues básicamente tenemos que subir por esta zona de aquí, así que pues vamos hacia adelante, chat. ¿Vale? A ver si me deja, perfecto. Vamos a subir a la parte superior por el momento para ir a buscar los otros sellos que nos faltaron, ¿vale? Y bueno, una vez estando en esta parte, nos vamos a dirigir a esta zona de aquí. Y ahí tendremos el primer, bueno, el segundo sello desbloqueado, ¿vale? Y si nos bajamos a esta parte de aquí, estaremos viendo en la parte de arriba que el otro sello se encuentra en esta parte, ¿vale? Entonces ya tenemos los sellos completos y pues obviamente ahora sí podemos seguir avanzando a esta zona. Vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Por el momento tenemos un cofre y aquí tenemos otra cosa, ¿vale? Y ¿esto qué es? Catalizador glacial legendario. Un trozo de uno de los glaciares de él puede usarse para mejorar el amuleto de tormenta infinita, ¿vale? Creo que ese amuleto todavía no lo tengo en sí. Ya tendríamos que verlo más a detalle en alguna ocasión. Y bueno, chat, pues antes de seguir avanzando tenemos que dar un pequeño resumen de lo que ha pasado. Obviamente nos tenemos que subir otra vez a la parte superior para seguir avanzando, así que pues vamos. Y bueno, chat, vamos a meternos ajustes y nos vamos a ver a las metas, ¿vale? Y bueno, ahora nos podemos, tenemos el detrás del seguro. Solo un cincel especial puede grabar una runa de viaje a Jotunheim. ¿Se acuerdan que Mimir nos había dirigido a esta zona hacia donde estaba el gigante? Creo que se llama Fakdur o Fadmur. Más o menos, creo que sí, más o menos como ese tipo de nombre tiene el gigante. Y pues obviamente en la parte de abajo había el cincel mágico que obviamente nos permite desbloquear las puertas que traen como un tipo de encantamiento de él, ¿vale? No sé si recuerden este tipo de puertas, que obviamente en esta zona de aquí había un cuadrado como si fuese de hielo. Entonces con ese cincel, que obviamente no lo puedo enseñar ahorita en este momento, pues básicamente con ese cincel nos permitía desbloquear esa zona,